Muy buenas noches, es miércoles, esto es Alicante Hoy y como el propio nombre indica de este programa, pues lo que tratamos cada miércoles es de contarles lo que es noticia en Alicante. Saben ustedes que hablamos de salud, hablamos de empresas, les hablamos de moda, en fin, de todos aquellos temas que les puedan interesar, les proponemos planes para el fin de semana. Pero hoy vamos a comenzar con un tema que nos encanta, porque nos gusta hablar de empresas, de grandes empresas de la comunidad valenciana, de empresas de nuestra tierra que lo están haciendo muy bien, que no paran de, bueno, pues de poner en marcha iniciativas interesantes. Y es el caso de la empresa con la que vamos a abrir hoy nuestro programa. Les hablamos de Hidracua y hoy tenemos con nosotros a Paco Bartual, que es el director de concesiones de Hidracua. ¿Qué tal, Paco? Bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, creo que tenéis una noticia importante que darnos, porque estáis preparando una jornada que va a tener lugar el martes, día 20. Pero antes de contarle esto a los telespectadores, a mí me gustaría que nos situaras un poquito para quien no conozca cuál es vuestra actividad y que me contaras a mí y a los telespectadores a qué se dedica Hidracua y qué presencia tiene la comunidad valenciana. Muy bien. Bueno, Hidracua es una empresa valenciana, una empresa que pertenece al grupo, está incluida en el grupo Aguas de Barcelona. Aguas de Barcelona está presente en torno a unos 20, algo más de 20 países. Nos dedicamos fundamentalmente al ciclo integral del agua y nuestra presencia en Comunidad Valenciana pues está en torno a unos 74 municipios, sobre todo con mayor proporción tanto en la provincia de Alicante como la de Valencia, ¿no? Aproximadamente gestionamos alrededor de algo más de 2 millones de habitantes en toda la Comunidad Valenciana y bueno, en momentos punta pues podemos llegar hasta 3 millones de habitantes por la estacionalidad, ¿no? En algunos periodo estival, etcétera, ¿no? Bien, vais a celebrar una jornada, como decíamos, el martes 20. El lema, el título de esa jornada es Cuidando el agua, cuidando a las personas. ¿Por qué este título? ¿Cómo habéis llegado? Bueno, nosotros como comentamos, como te he comentado, nos dedicamos a gestionar el agua, ¿no? El agua pues es un bien escaso y bueno, es nuestra obligación, y por lo menos así lo hacemos, el cuidarla con el máximo cariño, ¿no? Pero claro, tenemos una repercusión o un impacto que también, como hemos estado hablando, que podemos llegar solo en Comunidad Valenciana entre 2-3 millones de personas, ¿no? No nos podemos quedar solamente en cuidar el agua, también tenemos que cuidar a las personas. A través de este cuidado que hacemos con el agua, pues yo creo que también llegamos a ellas, no solamente a estas personas, sino también a las personas que trabajan en la propia Hidracua. Yo creo que el título viene, pues bueno, yo creo que está bien pensado, vamos. No, desde luego, claro que sí. Eso desde luego, porque además se trata no solamente de que esa responsabilidad social corporativa venga por parte de vuestra empresa, sino que hace falta ese compromiso social y que todos nos comprometamos también a cuidar ese bien que como comentabas, pues no es inagotable. Y yo creo que hemos avanzado mucho en ese sentido, ¿no crees? Nos hemos vuelto más responsables y además también es verdad que a nuestros hijos les hacemos ser más responsables, con lo cual eso quiere decir que las generaciones venideras pues estarán más concienciados de la necesidad y la importancia de gestionar bien este recurso lo que, natural. Nosotros dentro de esta responsabilidad social que intentamos impulsarla, ¿no? Y centrarnos bastante en ella, ¿no? Lo que tenemos muy claro es que, aparte de lo que estamos haciendo en el presente, el futuro es muy importante. ¿Y el futuro dónde está? Está pues los niños, ¿no? que están empezando. Nosotros, entre otras acciones que estamos realizando, pues tenemos mucha presencia en colegios, ¿no? en centros de primaria. Yo creo que llevamos acumulados ya en torno a unos 15.000 alumnos aproximadamente de primaria, a los que vamos y les explicamos un poco la importancia del ciclo integral del agua, la importancia de cuidar este bien y vamos, lo tenemos como que muy claro que hay que empezar desde la base y es una de las acciones que potenciamos. También a través de representaciones en teatros, todas las iniciativas que tenemos de cara a la gente joven, a los niños, pues lo hacemos. También tenemos
un par de entornos que yo creo que están muy bien. Uno está en Aulles de l'Horta, en Torrent, que es un espai de l'Auia, ¿no? Donde, bueno, a través de diferentes juegos, pues a los niños les explicamos un poco pues lo que es, bueno, el ciclo integral, desde que llueve hasta que llega a las plantas potabilizadoras, se distribuyen y se retorna a través del medio. Y aquí en Alicante también tenemos el Museo del Agua, ¿no? Ajá. Que es lo mismo, y yo creo que está teniendo un éxito muy, muy importante, porque la verdad es que las visitas de los colegios y los niños, pues va más. Bueno, va yo más, ya te puedo hablar más de primera mano, porque mis hijos han estado con el cole y la verdad es que vuelven impactados, ¿eh? Vuelven impresionados. Sí, es un museo sencillito, pero yo creo que la información que coges del museo y para los niños pues es muy ilustrativo. Uh-huh. Y para lo que yo creo que tiene que ser el futuro y un poco nuestra la responsabilidad que tenemos que tener nosotros ahora, pero la que tienen que tener ellos en un futuro, pues yo creo que es un buen comienzo y una buena base para ellos. Uh-huh. Una buena base. Sabemos que le dais mucha importancia al capital humano de vuestra empresa, dais prioridad a vuestros empleados. ¿En qué aspectos estáis trabajando con más intensidad en estos momentos? Bueno, nosotros intentamos en Hidraqua, y bueno, es como la ABC, ¿no? para Aguas de Barcelona, para nosotros. Intentamos potenciar el talento, ¿no? de las personas, uh-huh. Crear un entorno para que el profesional se desarrolle. Pero ¿dónde es donde más nos estamos centrando? Pues yo creo que en temas que yo creo que son muy importantes, como lo que es la prevención en riesgos laborales. Nosotros hemos conseguido, a través de pues, formación con todas las personas que trabajan en Hidraqua, a través de formación, de concienciación, pues rebajar la siniestralidad de los últimos 5 años alrededor de un 74%. Ajá. Y otros temas como estamos potenciando las 10 ideas, ¿no? Las 10 reglas que salvan vidas. Tema que nos preocupa mucho, ¿no? Porque aunque sí que vemos que la siniestralidad puede bajar bastante con medidas de, uh-huh. de formación, etcétera, pues bueno, en las empresas que hemos estudiado a nivel nacional, lo que es la mortalidad, pues cuesta un poquito, ¿no? Cuesta un poquito. Sí que hemos visto que, teniendo en cuenta 10 ideas que son muy sencillitas y que estamos potenciando bastante, pues este tema lo prevenimos. También en tema de recursos humanos, pues la parte de la igualdad, lo que es la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, uh-huh. la no discriminación. De hecho, recientemente Aguas de Alicante se le ha concedido un por parte del Ministerio, ¿no? de Sanidad e Igualdad, se le ha concedido un premio que a nivel nacional en el año 2013 solamente se le ha concedido a unas 14 empresas, creo que son. Es un premio bastante importante de reconocimiento a que se está haciendo un esfuerzo uh-huh. importante en este sentido. Y luego asuntos como conciliación, ¿no? Conciliación laboral, pues que sobre todo en época maternal, ¿no? Cuando es un momento un poquito más, sí. más complicado, ¿no? Para la familia, para tirar adelante, pues hombre, ahí junto con los comités de empresa y junto con todos los trabajadores, pues intentamos que, uh-huh. que haya bastante flexibilidad y bueno, que no sabes cómo estemos me alegra todos a gusto. Que comentes estas cosas, porque en ese sentido sois como muy europeos, ¿no? Parece que en España todavía no estamos tan concienciados, ¿no? de que hay que cuidar al trabajador, hay que cuidar mucho al cliente, por supuesto, que de eso hablaremos ahora, pero también al capital humano, porque en definitiva es el que tira del carro y el que saca adelante a las empresas. Hablemos del cliente, del usuario. ¿Cómo medís la calidad del servicio? ¿Cómo actuáis para que ese cliente, ese usuario, pues tenga ese servicio de calidad que merece? Bueno, de muchas formas, ¿no? Porque yo creo que es pienso que es uno de nuestros puntos fuertes, ¿no? No por esto nos dormimos, ¿no? Intentamos siempre tirar adelante y mejorar, ¿no? Solamente en llamadas que atendemos al mes para ver qué, uh-huh. qué problemas pueden surgir, porque estamos hablando en Comunidad Valenciana solamente son unas 10.000 llamadas. Atendemos alrededor de unas 1.500 personas al mes, también directamente en oficina. Uh-huh. También lanzamos encuestas de satisfacción del cliente, ¿no? Para ver un poco los puntos débiles donde tenemos que mejorar. Y bueno, recientemente hemos creado una figura, que es la figura del Customer Council, que es como una figura independiente,
para que en caso completamente independiente, pero cualquier decisión que tome esta persona es vinculante para nosotros, no para el cliente, pero sí para nosotros, y tiene plena independencia. Se crea esta persona, bueno, esta figura para en cualquier situación que pueda haber, pues, una reclamación, algún conflicto entre cliente y empresa, pues esta persona, esta figura media, y acatamos lo que dice, está teniendo, yo creo, bastante éxito. Medir la satisfacción del cliente fundamentalmente a través de las encuestas y, bueno, en el día a día pues vamos viendo cómo evoluciona, ¿no?, nuestro es servicio. Es importante. Bien, hablemos de esa jornada que tenéis prevista para el martes 20. Hay que decir que es en la sede de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante. Es en el edificio Puerta Ferrisa, justo al lado del Ayuntamiento. Es de 11 a 1. Es en horario de mañana y es importante también decir que la inscripción es gratuita y para todos aquellos que estén interesados en inscribirse en esta jornada, que desde luego va a ser muy útil, pues, para concienciarnos de que cuidar a las personas es algo que no se puede hacer sin cuidar el medio ambiente. Pues para todos aquellos que quieran inscribirse, como les decía, están viendo sobreimpresionado en pantalla un número de teléfono y una página web donde se puede realizar esa inscripción, ¿no? Cuéntanos un poquito en qué va a consistir esta jornada, qué ponencias va a incluir. Bueno, yo creo que va a ser una jornada con un tiempo bastante bueno, ¿no? Estamos hablando de dos horitas y media, me parece, con lo cual las personas que se quieran acercar no se le va a hacer excesivamente pesado. Bueno, la va a inaugurar el conseller Máximo Buch y luego vendrán personas como es Adrián Cordero, pues que tiene una persona bastante potente, ¿no?, y con mucha experiencia en lo que es la responsabilidad social, empresarial, corporativa. Y luego también estaremos tanto Ignasi Fainé, por parte del Grupo Aguas de Barcelona, tratando este mismo tema, yo mismo, ¿no?, contando un poco más a nivel local de Comunidad Valenciana, pues cuáles son todas nuestras acciones, nuestras experiencias, etc. Luego va un periodo de debate y, bueno, yo creo que puede ser muy interesante, ¿no?, que las personas sepan qué es lo que están haciendo las empresas y qué es lo que estamos haciendo, ¿no?, en este sentido. Dentro de esta jornada, además de enmarcarse dentro de esa faceta vuestra de responsabilidad social corporativa, podemos decir también que se puede enmarcar dentro de esa política de transparencia que lleváis en Hidraqua, importante cuando en algunos casos actuáis como empresa mixta, como es el caso de Alicante. ¿Cómo es la relación, cómo es la colaboración con la administración pública? ¿Cómo hacéis para aportar esa transparencia en vuestra gestión y en la comunicación de todo aquello que hacéis? Nosotros nos esforzamos día a día por ser lo más transparentes posible y, bueno, abrimos nuestras puertas a todos para enseñar qué es lo que hacemos y bueno, en esta línea la estamos trabajando bastante. Con respecto a la administración, al día me parece que realizamos en torno a algo más de 30.000 analíticas, ¿no?, en toda la Comunidad Valenciana. Son analíticas que se cuelgan en una página web que es del SINAD del Ministerio, donde se ve ahí nuestra gestión directa, la calidad del agua, ¿no? Directamente se está viendo ahí. Todas las tarifas, que es un tema más delicado, que se gestionan, todas las tarifas en todos los municipios, pues se gestiona de forma transparente con la administración, pasando por la Comisión de Precios de la Generalitat Valenciana, publicándolos en los BOEs, etcétera, realizando auditorías internas, externas, que son públicas, vamos, incluso en algunos casos hacemos auditorías en algunas empresas mixtas, incluso que no es necesario por ley, pues también las realizamos, ¿no? Colaborando a tope también con las universidades y, bueno, fundamentalmente estos temas son uno de los fuertes, ¿no?, que tenemos. Muy bien, pues ha sido un placer teneros hoy aquí con nosotros, que nos contéis un poquito más en qué consiste este servicio tan importante, importantísimo, de los más importantes que recibimos los ciudadanos. Por tanto, Paco, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, que esa jornada
que tenéis preparada para el día 20 sea un éxito y espero que nos volvamos a ver pronto para que nos sigáis contando novedades y sobre todo noticias tan buenas como las que nos traéis hoy. Gracias. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad, ¿no?, de poder estar aquí hoy con vosotros. Muy bien, vale. Pues lo dicho, nos vemos pronto. Venga, muchas gracias. Bien, pues lo dejamos aquí, nos vamos a publicidad, pero no se marchen porque todavía nos queda muchísimo programa por delante. Hasta ahora mismo.